Bienvenidos en el nombre de Jesús para luchar, combatir espiritualmente por España del Sagrado Corazón de Jesús, para que el Sagrado Corazón de Jesús reine en España y sobre todos los españoles estén donde estén en el mundo entero, en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, junto con la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Expectación, Nuestra Señora de la Macarena, Nuestra Señora de la Esperanza, junto con San José, con todos los santos apóstoles, San Pedro, San Pablo, Santiago, San Andrés, San Juan, y todos los santos apóstoles, junto con los santos mártires, San Juan Bautista y otros, junto con los santos matrimonios, los santos niños, San Justo y San Pastor y otros, junto con los santos arcángeles, San, especialmente los santos, todos arcángeles, San Gabriel, San Rafael, San Miguel, y todos los santos ángeles, en tu nombre, Jesús, estamos reunidos en un combate espiritual por la sanación y la liberación de España. En tu nombre, Señor Jesús, por la gloria de Dios Padre, la salvación de las almas. Sella, Señor Jesús, este momento que nos da y transfórmalo en un momento ungido, momento poderoso para liberar, sanar todas las heridas en la historia de España, pasada, presente y futura, para llenar de gozo y de paz, de alegría a todas las personas que viven en España, los españoles que viven fuera, y todos los que aman a España, estén donde estén. Señor Jesús, 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 sella poderosamente con tu preciosísima sangre este medio de comunicación y transfórmalo en el canal de liberación, de sanación, de curación, de efusión de tu Espíritu Santo sobre España y sobre el mundo entero. Sella, Señor Jesús, a cada cual de los conectados en este momento y los que se van a conectar. Derrama tu Espíritu Santo sobre cada cual para que su vida se transforme en intercesión, liberación, sanación, curación para España y para todos los españoles, todos los amigos de España, estén donde estén, en el nombre, en tu nombre, Señor Jesús, para la gloria de Dios Padre, la salvación de las almas. Sella, Señor Jesús, con tu preciosísima sangre, a todos nuestros familiares, a todos nuestros amigos, libera, sana, cura a cada cual, santifica a cada cual. Sella, Señor Jesús, a todos nuestros enemigos, especialmente a los enemigos de España. Arrebátales, Señor Jesús, sus armas y quémalas. Destruye, Señor Jesús, sus trampas, lazos, cadenas y ataduras. En tu nombre, Señor Jesús, para que Dios Padre, la salvación de las almas, para que toda persona que pise la tierra española se arrodille ante ti, tú que mereces adoración y gloria,
para la salvación de las almas. En tu nombre, Señor Jesús. Oh Jesús, te pedimos que en este momento derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros reunidos rezando por la liberación y la sanación de España y por y se derrame el mismo Espíritu Santo sobre el mundo entero para que sea derrotado todos los protocolos, los proyectos de guerra, de maldad, de ateísmo, de comunismo, de explotación, de esclavitud, de manipulación, de ideologías de muerte, de trampas contra tu Iglesia Católica Romana. Esas cosas sean destruidas con el fuego de tu Espíritu Santo y nos fortalezca a nosotros, transformándonos en un ejército, luchando en tu nombre, para la gloria de Dios Padre y la salvación de las almas. Thank you.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús, mi amor, derrama tu Espíritu Santo sobre cada cual de los conectados para transformar su vida en soldado tuyo, en miembro de tu ejército espiritual, para defender a España, para liberar a España, para sanar a España, para curar a España, para evangelizar a España, en tu nombre, Señor Jesús, Jesús, Jesús. Que tu Espíritu Santo se derrame poderosamente sobre cada cual en este momento, Señor Jesús, y sobre los suyos. Como fuego, que ese Espíritu Santo, Señor Jesús, descienda sobre cada cual. Oh Padre eterno, derrama tu Espíritu Santo sobre cada cual de los conectados en este momento y sobre los suyos, para que su vida se transforme. Su vida se transforme en ti, Jesús, para defender, liberar, sanar, curar, evangelizar a España, convirtiéndose ellos mismos de verdad a ti, Jesús, Jesús, en ti, Señor Jesús, 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 Jesús. Que tu Espíritu Santo baje como fuego, como el día de Pentecostés. Oh Padre eterno, en el nombre de Jesús, que ese Espíritu Santo baje, llene a cada cual y le transforme en fuerza para defender, defender espiritualmente a España. En el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Ven Espíritu del Padre en el nombre de Jesús. Llena cada cual como fuego, limpia como lluvia. Ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús, Rey de España, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, 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 Jesucristo muerto y resucitado es el Señor de España. Jesucristo 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 es el Señor de España. Gloria a ti, Señor Jesús, en España. Gloria a ti, Padre Eterno, en España. Gloria a ti, Espíritu Santo, en España. Sembrando la palabra en nuestra oración.
En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús. Los de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecía. Jesús respondió: ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: Ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no la encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. El Evangelio de Jesucristo según San Lucas, capítulo 13, del versículo 1 a 9. Jesús, queridos hermanos, nos advierte. Es urgente y es necesario nuestra conversión. ¿Por qué la gente tiene miedo de la conversión? ¿Por qué la gente no quiere convertirse? ¿Pero quién es esa gente? Soy yo, eres tú. ¿Por qué no quieres convertirte? ¿Por qué yo no me quiero convertir a Jesús? ¿Qué te falta? ¿Eh? ¿Y tú pretendes construir sin conversión? En vano lo estás haciendo. En general, nosotros cristianos somos los que juzgan a los demás sin misericordia. Sin misericordia, olvidando justamente que somos como ellos o peores. Eso es lo que Jesús nos recuerda hoy. Tenemos ojos abiertos sobre los pecados de los demás y ojos cerrados sobre los nuestros. Tenemos ojos abiertos sobre nuestros vecinos, primos, mi mujer, mi esposa, mi esposo, mi hijo, pero con ojos cerrados sobre los míos. Son ellos malos, que son malos. O aunque sea yo malo, ellos son peores. En lugar de trabajar por mi conversión, me preocupa su conversión, que ellos no se han convertido. Y me pongo a rezar para que se convierta, sin que yo me haya convertido. Hipocresía, eso se llama hipocresía. Y una oración que sale de un corazón hipócrita, no puede convertir a nadie.
Y no podemos rezar, tener una oración fuerte, fuego, que no podemos que convierta, que libera, que sana, que cura, si nuestros corazones están lejos del que es la vida. Jesucristo muerto y resucitado. Por eso, queridos hermanos, Jesús nos habla hoy en Lucas 13, porque quiere hacer de nosotros instrumentos eficaces para destruir el reino del enemigo en España y en el mundo entero. El enemigo es Satanás. Abre tu corazón a Jesús. Y el primer ejemplo que Jesús nos da, cuando la gente viene para quejarse o para acusar a Pilato, que había hecho un crimen. Sí que lo era. Pero, como Jesús lo inspiró a San Pablo, a cada uno llevará lo suyo. No le preocupa en aquel momento a Pilato, le preocupa a esa gente que se había presentado ante él, con corazones empedernidos, sin ninguna conversión. Por eso les habla Jesús. Y esos galileos que murieron por las manos de Pilato, asesinados, claro que eran inocentes humanamente. Y los que reclamaban justicia tenían razón. Pero el hecho de ser inocentes, el hecho de reclamar la justicia, su justicia, todo eso no salva a nadie. De los que lo reclamaban, si sus corazones no se abren a la obra redentora de Jesús. Podemos ser pecadores siendo activistas de los derechos humanos. Por lo menos los derechos de la vida, porque hay derechos de la muerte, que si realmente eres activista de esos derechos, estás en el pecado, claro, que hay que decir la verdad. Si estás reclamando que hay derechos para abortar, para eutanasia, estás fuera de Jesús, que es la vida. El que vino para que haya vida, ¿eh?, en plenitud, cada uno tenga vida en plenitud. Pero uno puede ser activista de los derechos contra aborto, contra eutanasia. Está bien. Pero, ¿y tú? ¿En tu corazón qué tal? Estás reclamando derechos para los demás. Porque a ti quizás ya nadie te va a abortar, claro. En cuanto a la eutanasia, ya eso es otra cosa. Pero ¿qué tal en tu corazón? Hay muchos, no juzgo a nadie, es para nada más y nada menos llamar a la verdadera conversión. No basta ser activista de derechos, aunque sea derecho a la vida, pro vida. Si no tienes un corazón lleno de la vida, que es Jesús, no te va a salvar. Y a veces hay justamente los activistas de derechos humanos que son paganos, ateos, o son malvados, tienen otras iniquidades que cometen contra Jesús. Y a todos aquellos, lo mismo que a los que vinieron a Jesús reclamando derechos, reclamando justicia para otras personas, Jesús
iglesia nos habla a todos. ¿Y tu corazón qué? ¿En tu corazón qué pasa? ¿Yo estoy en tu corazón? Sí, la vida es sin sentido, sin el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 14, 6. La vida es sin sentido, sin el que dijo, yo soy la vida, el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús. Por eso Jesús es el que te habla tu corazón, para que te conviertas y te transformes en un verdadero soldado de los verdaderos derechos. Derechos a la vida eterna. Derechos a la santidad. Y tú también santificándote. De todas formas, esas personas galileos que estaban haciendo, ofreciendo sacrificios, ofreciendo sacrificios, pero padecieron. Murieron. Y para los judíos es por sus pecados, su interpretación. Y porque estaban ofreciendo sacrificios y murieron, es porque sus corazones no eran puros. Y Jesús les responde, que no. Os digo que no. Y si no os convertís todos, pereceréis lo mismo. Hay muchos problemas en los que podemos comentar, criticando, murmurándonos, quejándonos o reclamando justicia. Pero ¿tú estás dando justicia a Jesús? ¿Tu corazón está en sus manos? ¿Sus virtudes de mansedumbre, de bondad están llenos tu corazón? Jesús te está llamando, querido hermano, querida hermana, a entrar en su sagrado corazón para transformar tu propia vida en puerta por donde entran los demás para alcanzar la vida eterna. Para transformar su vida en ofrenda, en un sacrificio que capaz de liberar a España, de defender a España, de liberar al mundo entero, de defender el mundo entero. Que por la oración de la Santísima Virgen María, el Espíritu Santo nos llene de esas fuerzas de conversión. Somos nosotros, cristianos católicos, que nos tenemos que convertir primero, dando ejemplo a los demás. Porque por nosotros pasará la sanación, la liberación, la evangelización de España, o no, no será. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo. Inmaculado Corazón de María, protégenos. Nuestra Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Esperanza. Nuestra Señora de la Macarena, Nuestra Señora de la Expectación, ruega por nosotros, ruega por España y por el mundo entero en el nombre del Señor Jesús. Y ahora vamos a rezar juntos, llenos del Espíritu Santo, junto con la Santísima Virgen María, San José y todos los santos, vamos a interceder por España y por el mundo entero, en el nombre del Señor Jesús, 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 Jesús.
Padre eterno, te pedimos humildemente por España en este momento, por la obra de tu Espíritu Creador, renueva la faz de España, la faz de cada persona que vive en estos, hoy en día en España, la faz de cada persona de nacionalidad española, esté donde esté. Oh Padre, eres el creador de todo, de todo. Y por tu Espíritu Santo que sopla en el nombre del Señor Jesús desde el día de Pentecostés, convierte poderosamente a las personas humanas en santificándolas. Te pedimos, Padre eterno, que en este momento tu Espíritu Santo sople fuertemente y poderosamente sobre todos los pueblos, barrios, municipios, ayuntamientos, comunidades de España y sobre todas las personas, empezando primero por los cristianos católicos, para que todos nosotros nos convirtamos de verdad a Jesús, tu Hijo Padre, por obra de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo, Padre eterno, en el nombre del Señor Jesús, sople poderosamente, renovando cada corazón, cada casa, cada familia, dando vida, fortaleciendo como fuego, limpiando como agua viva de la salvación, sanando enfermedades, curando enfermedades del alma y del cuerpo, en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre eterno. Que tu Espíritu Santo se manifieste poderosamente en todas las familias para reconciliar a cada cual con cada cual, a cada uno con el otro, en el nombre del Señor Jesús, para romper todas las cadenas, lazos, ataduras del pecado, de los vicios, de la lujuria, del odio, de no perdonar, de esoterismo, de ocultismo, de marxismo, de comunismo, de ateísmo, de esclavitud, de esclavismo, de explotación, de manipulación,
y de todos los tipos de engaño, de nueva era de francmasonería. Que tu Espíritu Santo sople, Padre eterno, en el nombre de Jesús, de quemando lo que hay que quemar en cada persona, en cada casa, en cada sitio, en cada persona, en el nombre del Señor Jesús, para tu gloria y la salvación de las almas, que se despliegue como agua viva para dar vida a los que están enfermos de coronavirus COVID-19, de cáncer y de otras enfermedades, restaurando su salud, Padre eterno, en el nombre del Señor Jesús, por la intercesión de la Santísima Virgen María, de San José y todos los santos, en España y en el mundo entero. Sopla Espíritu Santo en el nombre de Jesús sobre España. Sopla Espíritu de verdad para derrotar todas las mentiras, todas las hipocresías, todos los engaños, todas las manipulaciones, todas las demagogías, todas las ideologías de muerte, de explotación, todos los pensamientos, ideas de engaños, de trampas. Sopla Espíritu de verdad para romper sus lazos, cadenas y ataduras en cada corazón en España, en cada casa en España, en cada pueblo, cada barrio, cada municipio, cada sitio, en el nombre del Señor Jesús. Sopla para destruir, derrotar todas las mentiras en la política, de todos los políticos, para destruir todos los engaños de Satanás en la iglesia en España, en la iglesia católica, para destruir todas las sectas mentirosas en España y en el mundo entero. Sopla Espíritu Santo para abrir los ojos de los que no ven la verdad, de los que cierran ojos ante la verdad, para que abran los ojos y vean la verdad y la adoren, la miren, la contemplen. Y esa verdad es Jesús. Espíritu Santo, sopla para cerrar los ojos ante las mentiras, para que no engañen a nadie, nadie caiga en las trampas de las mentiras, de ideologías mortíferas o de explotación. Sopla Espíritu Santo para llenar de discernimiento a cada cual, para que te siga a Jesús lleno de ti, sin miedo. Espíritu de verdad, sopla, siendo fuerza y fortaleza. Espíritu de fortaleza, sopla para echar miedo en todas las personas que tienen miedo a confesar en el nombre de Jesús, en las fronteras españolas, en España. Sopla para levantar a los que tienen vergüenza, que son católicos. Sopla Espíritu Santo para levantar a los que no van a la iglesia porque se dejaron engañar por las ideologías ateístas, comunistas, ateístas. Oh Espíritu Santo, sopla
para iluminar su mente y su corazón, para que vean a Jesús, la verdad que ilumina los corazones, la luz del mundo, el que le sigue vive. Oh Espíritu Santo, sopla en España para que todas las mentiras se callen, todas las bocas mentirosas se callen, todos los canales que sean de televisión o de radio o de otras cosas que difunden mentiras no encuentren apoyos o se conviertan, para que dejen el nombre de Jesús pasar en todos. El nombre único que salva, el Rey de los Reyes, Jesús. Espíritu Santo, sopla en las casas para que las madres, los padres, no tengan vergüenza en hablar de Jesús ante sus hijos. Para que los hijos no tengan vergüenza en hablar de Jesús. No tengan vergüenza de hablar de Jesús ante sus padres. Espíritu Santo, sopla en el nombre de Jesús en todos para restaurar la fe, la esperanza y el amor en todos los sitios, en España y en el mundo entero. Espíritu Santo, sopla. Sopra, Espíritu Santo, para curar a los cristianos católicos de su complejo, ante los que han negado la fe, ante los enemigos de la Iglesia Católica, para que por su vida alumbre, muestre el amor a Jesús, el amor de Jesús, la verdad que Jesús es, sin miedo. Sopra, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, sobre todos los testigos de Jesús en España, para que sean firmes, perseveren y luchen amorosamente y poderosamente para vencer, derrotar a los enemigos de la fe, a los enemigos de la esperanza, a los enemigos de Jesucristo muerto y resucitado. Sopla, Espíritu Santo, por intercesión de la Santísima Virgen María, en todas las casas en que nunca no se habla de Jesús, en que no se reza, para que empiecen a vivir en Jesús. Ven, Espíritu Santo, sopla fuertemente en el nombre de Jesús, en esas casas, en esas familias. Espíritu Santo, sopla fuertemente por nuestros labios para proclamar el nombre de Jesús que libera, que sana, que cura a todos los españoles, a todas las personas que viven en España, a todos los españoles estén donde estén en el mundo, para que cada uno reciba sanación, liberación, curación por el poder del nombre de Jesús que proclamamos bajo tu poder. Con tu poder, Espíritu Santo, junto con la Santísima Virgen María, San José, todos los santos, proclama poderosamente el nombre de Jesús, sanador de España, liberador de España, curador de España, de los españoles y de los amigos de España, estén donde estén. En el nombre del Señor Jesús, proclámalo, Espíritu Santo, hasta los confines de la tierra, sanando, liberando, curando. Jesús, Jesús.
Señor Jesús, eres que dijiste, los que habrán creído en mí pondrán sus manos a los enfermos y se curarán. Oh Jesús, le impongo mis manos a cada cual de los conectados. Toca su enfermedad, su dolencia. Cura, sana, libera. Destruye el poder de enfermedad, de coronavirus COVID-19, de cáncer y de todas las enfermedades raras en España y en el mundo entero. Destruye, Señor Jesús, con tus manos poderosas el poder de las enfermedades de sida, de ojos, de dientes, de huesos, de sangre, de cada órgano de la tripa, en España y en el mundo entero, Jesús. Que cada cual que cree en ti reciba en este momento sanación, curación, liberación. Le impongo mis manos a través de tus manos poderosas que abarcan el mundo entero, Jesús. Cura, sana, libera, oh Jesús, 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 para que un día pueda dar testimonio, proclamando el poder de tu nombre, Señor Jesús, 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 Jesús. Vístenos, Señor Jesús, de tu poder destructor de Satanás, para que en este momento lo echemos de España, de cada español, de cada persona, en este momento que he notado, del mundo entero, con tu poder fuego, Señor Jesús, 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 tú que derrotas a Satanás, para la gloria de Dios Padre, la salvación de las almas. Oh Jesús, 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 vístenos de este poder en este momento. Oh Jesús, 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 para que cada cual su oración se transforme en fuego, para bombardear el infierno. Todo poder del Satanás en la tierra, en el aire, en tu nombre, Jesús, para derrotarlo, oh Jesús, para aplastar este poder con el pie de la Santísima Virgen María y destruirlo con el manto de la Santísima Virgen María, en tu nombre, Señor Jesús, para la gloria del Padre, la salvación de las almas. Demonios de ateísmo, demonios de comunismo, demonios de rechazo de la Iglesia Católica, demonios de falta de fe, demonios de apostasía, demonios de enfermedades, de coronavirus COVID-19, de cáncer, de enfermedades raras, de cualquier órgano que sea, demonios que atacáis a atacáis los ojos, cabeza, cada órgano de la tripa, dientes, cualquier parte del cuerpo, demonios de coronavirus COVID-19, demonios de pecados, de vicio, de lujuria, de fornicación, de masturbación, de pornografía, de explotación sexual, de acoso sexual, de abuso sexual, en la iglesia y fuera de ella, demonios de odio, de guerra, de no perdonar, demonios de francmasonería, demonios de nueva era, de tai chi, de reiki, de yoga, demonios de cualquier forma que sea, de cualquier nombre que tengáis, en el nombre del Señor Jesús, el vencedor, te echo de cada cual, os echo de cada cual, en el nombre del Señor Jesús, os echo de cada familia, en el nombre del Señor Jesús, os echo de cada cada persona, en el nombre del Señor Jesús, os ordeno ir al infierno, bajo el poder de la Santa Cruz de Jesús que os venció, en el nombre del Señor Jesús, os ordeno de ordeno de nunca volver a atacar a nadie, ni en ningún sitio. En el nombre del Señor Jesús, mando, envío misiles, bombas de Dios Padre sobre sus planes, vuestros planes, proyectos, ideas, pensamientos contra España, contra el mundo entero, que está, que guardáis en el infierno, o que tenéis en la tierra, o en el aire, los bombardeo en el nombre del Señor Jesús, y los reduzcan en ceniza, demonios, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, os arrebato a todas las personas que están en España, rechazando y atacando a la Iglesia Católica, rechazando la fe, difundiendo el ateísmo, comunismo, difundiendo
todos los malos pensamientos de destrucción y de muerte. En el nombre del Señor Jesús, visto a cada cual con el manto de la Santísima Virgen María, para que no podáis nada contra nadie, demonios, porque Jesucristo os venció. Os pongo ante la justicia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que seáis juzgados, condenados definitivamente, en el nombre del Señor Jesús. Oh Jesús, bendice a tus hijos, bendice a España, bendice al mundo entero. Bendice a cada persona en este momento que te está pidiendo sanación, curándolo, convirtiéndola en tu nombre, Jesús, resolviendo sus problemas en tu nombre, Jesús, para la gloria de Dios Padre y la salvación de las almas, Jesús, Jesús, Jesús. El Señor Jesús esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Todo tuyo soy, María, todo tuyo soy. Soy María, todo tuyo soy, todo lo que tengo es tuyo y todo lo mío te doy. Si amanece hoy en mi vida es solo gracias a ti, tú me diste la alegría cuando yo te lo pedí. Cuando yo ya me perdía, madre, tú estabas allí. Solo recogía lo que quedaba de mí. Todo tuyo soy, María, todo tuyo soy. Todo lo que tengo es tuyo, todo lo mío te doy. Todo tuyo soy, María, todo tuyo soy. Todo lo que tengo es tuyo y todo lo mío te doy. Despedida y me mostraste tu amor. Tú eres la esperanza mía y así me llevas a Dios. Para Él en ese día probaste mi corazón. Aunque no lo merecía, tú fuiste mi vocación. Todo tuyo soy, María, todo tuyo soy. Todo lo que
que tengo es tuyo, todo lo mío te doy. Todo tuyo soy, María, todo tuyo soy.